Una noche especial para Siempre Lunes, una noche de euforia, de alegría, de entusiasmo, de cariño, tanto tiempo acumulado. Una noche para el reencuentro con Luis Miguel. Ahora te puedes marchar, es el título de la canción, pero tú te quedas. Porque la parte informal de nuestro programa, por algo el estelar diferente, consiste en improvisar y conversar un poco, ver lo que ha sucedido en tu vida, etcétera, etcétera. Vamos a pedir un par de taburetes, mientras tanto no has saludado todavía esta noche. Jaime, Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Vamos a cumplir primero un compromiso con todo un país. Quédense sentaditas, calladitas, porque quiero dejar testimonio de que todas las cartas que hemos recibido, todas las solicitudes que ustedes nos han enviado de diferentes partes del país, anoche fueron entregadas a Luis Miguel. Y en esas cartas, yo no sé lo que ustedes contaban, pero por lo menos me prometiste leer las cartas. ¿Leíste las cartas anoche? Claro que leí las cartas. Quiero antes que nada decirles, estoy muy feliz de que haya tanta gente linda aquí, tantas mujeres bellas. Y leí cartas, y había una muy original. Una que me invitaba a cenar a su casa. Me parece. Y me pareció excelente la invitación. Desgraciadamente me voy mañana a México. Para la próxima. Pero para la próxima seguramente iré a su casa a cenar. ¿Y algún regalo especial te entregaron las fans o no? Yo creo que uno de los regalos más originales que he recibido en mi vida fue uno y lo recibí aquí en Chile. Y fueron unos chones. ¿Saben lo que son unos chones? Unos slips, unos calzoncillos. Calma, muchachas, calma. Bueno, al parecer no te quedaba muy cómodo porque te veía haciendo unos gestos así. Vamos a comenzar por historia. El origen de la música y México nos ha aportado muchas cosas. Por favor, yo les pido el silencio para que podamos entrar en este diálogo que es también musical y un tanto improvisado, definitivamente. México ha producido grandes canciones y grandes creadores, grandes intérpretes. ¿A quién admiras o qué canciones a lo mejor escuchaste desde más pequeño? Mira, México afortunadamente grandes valores. Yo creo que los que puedo destacar, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, Hugo Sánchez, don Armando Manzanero, que a propósito hace poco estuvimos en un programa juntos y cantamos varias canciones de él. Vamos a cambiar micrófono. Estábamos hablando que todo lo que dije no funcionó esto. ¿Sí se escuchó lo que dije? Sí, estoy hablando gratis. Sí. Ok, cambiamos todo. Estábamos hablando de grandes compositores y de grandes... Y estaba mencionando yo a José Alfredo Jiménez, a Cuco Sánchez y a don Armando Manzanero, que hace poco estuvimos en México haciendo un programa de televisión. Y fue una emoción muy grande para mí cantar alguno de sus temas, ¿no? O sea, ¿tú cantaste canciones de Armando? Sí, canté canciones de Armando. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, una de las más bellas, Esta tarde vi llover. Luego también Contigo aprendí. Luego también Mía. Varias canciones. ¿Podemos hacer improvisadamente un pedacito? No. Sí. No. Todos cantamos. Contigo aprendí que existen bellas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo bello, lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías. Yo las cosas bellas de contigo las viví. Contigo aprendí
esencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas bellas yo contigo las viví. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Para la otra generación, Luis Miguel, esta noche, a través de nuestras pantallas, siempre lunes.